Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Pueden sentarse? Amados hermanos, hemos visto que la Santísima Virgen es una respuesta a los grandes desafíos de nuestro tiempo. Por ejemplo, vemos que en nuestra época hay como una especie de río impetuoso que nos quiere arrastrar a todos, decíamos. Y por eso es muy bello ver que María es una gran respuesta, es ver al Evangelio en acción. Frente a la rebeldía de la criatura ante el Creador, frente a la desobediencia de los mandamientos de Dios, tal como se dio ya en el caso de Eva, María nos muestra el camino de la obediencia, una obediencia madura que da buen fruto. Frente al adulterio del pueblo de Dios, el adulterio de Israel, María nos muestra una gran virtud. ¿Cuál era esa virtud? La pureza. Gracias a Dios, siempre hay alguien que responde. La pureza. Frente a la soberbia del imperialismo, ojo que el imperialismo no está solo en los grandes jefes del mundo, ¿no? El imperialismo lo llevamos todos aquí en el corazón. Y a veces en una relación de matrimonio, a veces en una relación de padres a hijos, en una relación de hijos a padres, hay imperialismo. María nos muestra el camino sabio de la humildad. Frente a ese camino que es el egoísmo, es el camino que lleva a la tristeza, María nos muestra la alegría. Esa es la charla anterior que hemos tenido, ¿no? Las cuatro grandes razones para la alegría. Me pregunto si ustedes, sin mirar sus apuntes, pueden recordar las cuatro razones para la alegría. Primero, la alegría es un termómetro. Me ayuda a saber cómo está el Evangelio, qué impacto está teniendo el Evangelio en mi vida. En segundo lugar, la alegría es herramienta para la evangelización. No se le olvide esa expresión, a cachetadas no se puede evangelizar. Claro, la denuncia es importante. Alguien me comentaba después de la charla, me decía, padre, pero es que hay que denunciar, hay que hacer ver las cosas. Tiene toda la razón. Lo único que le pido es que no puede ser todo el tiempo. Entonces, la alegría, la evangelización. Tercero, la alegría, ¿qué más? Educa el cerebro. Educa el cerebro. ¿Para qué? La alegría te ayuda a que tu cerebro esté despierto a las oportunidades. La tristeza te despierta para los peligros y las desgracias. La alegría te despierta para las posibilidades y las oportunidades. Es una maravilla la alegría. Y luego, el último, ¿cuál era? La alegría crea comunidad. Y eso es muy importante. De hecho, nuestro último tema es precisamente sobre comunidad. El egoísmo nos conduce a la soledad. El pecado nos conduce a la soledad. Porque el pecado siempre disocia. El pecado siempre separa. Acuérdate lo que sucedió con Caín y Abel. O lo que sucedió en la Torre de Babel. El pecado siempre separa, siempre aísla. Porque lo propio del pecado es la exaltación del yo. Yo. Que yo gane, que yo brille, que me quieran a mí, que yo tenga mi cuota de placer. Que tenga mi cuota de placer. Entonces, es importante descubrir que el pecado nos va llevando al aislamiento. Por eso, en países
como Estados Unidos, como España, donde hay estadísticas bastante de fiar, encontramos una realidad. La principal causa de muerte de seres humanos, por ejemplo en España, es el aborto. Es lo que más mata gente. Y después del aborto, ¿cuál es la siguiente causa? El suicidio. El suicidio. Por favor, no se trata aquí de culpabilizar al suicida. No es lo que queremos. Más bien queremos darnos cuenta de que estamos frente a una enfermedad social. Y hay algo que es claro. La persona que llega a la decisión extrema del suicidio es una persona que antes se ha sentido sola. Se ha sentido sola. El aislamiento tiene un efecto trágico sobre el ser humano. Mira, vivimos en una etapa de la historia en la que se hacen muchos estudios científicos, médicos. Todos estamos de acuerdo aquí en que hay una cosa que le hace daño al cuerpo, que se llama el cigarrillo. Y cuanto más fuma una persona, más daño se hace al cuerpo. Hasta el punto que se ha cuantificado cuál es el daño que produce el cigarrillo. De manera que el cigarrillo literalmente te acorta la vida. Por supuesto, cuanto más fuma una persona, más se acorta la vida. Eso está clarísimo. Pues ¿sabes algo? Resulta que está plenamente demostrado que la soledad tiene un efecto parecido al del cigarrillo en eso de acortar la vida. Mira esto. Las personas que viven en aislamiento, la persona que vive en aislamiento obligado, porque otra cosa es que tú hayas escogido un modo de vida en soledad. Por ejemplo, hay unos monjes que rezan por todos nosotros, que son los monjes cartujos. Los monjes cartujos, pues ellos están en soledad, pero es una soledad escogida, es una soledad por vocación. Aquí nos referimos a la soledad obligada, la soledad que amarga, la soledad que seca el corazón. ¿Y cuál es el descubrimiento? El descubrimiento es que esa soledad que seca el corazón acorta la vida. Un estudio que leí hace poco decía que las personas que viven en soledad obligada y rechazada tienen un acortamiento de su vida semejante a un fumador de 15 cigarrillos al día. Estadísticamente, si una persona fuma tanto, 15 cigarrillos al día, eso le va a cortar la vida. Se la va a cortar en varios años. Pues bien, la persona que vive en soledad obligada, en soledad forzosa, en soledad no querida y muchas veces causa de amargura, esa persona también tiene un acortamiento de la vida, en proporción a como si fumara 15 cigarrillos al día. O sea que una de las grandes enfermedades de nuestro tiempo es la soledad. Hace años leí otra estadística muy interesante, pero muy preocupante, de Noruega. Cito a Noruega porque es un país que se toma muchas veces como modelo de felicidad. Se supone que es uno de los países más felices del mundo. Y resulta que en Noruega, desde hace ya unos 10 años por lo menos, más de la mitad de las viviendas que se hacen son para una sola persona. Más de la mitad de las viviendas. Ya no están haciendo viviendas para familias. Hacen viviendas para personas aisladas. La inmensa mayoría de los niños noruegos no tienen recuerdos de un papá y una mamá conviviendo juntos. No es una minoría. La inmensa mayoría de los niños en Noruega, lo que han conocido como papá y como mamá es: a veces duermo donde vive mi papá, a veces duermo donde vive mi mamá. Esto lo decimos no para criticar a Noruega. Esto lo decimos no para castigar a esos niños ya castigados por las circunstancias. Esto lo decimos para darnos cuenta que estamos viviendo una epidemia de soledad que luego lleva a una epidemia de depresión. Vámonos a Japón.
Japón está viviendo un fenómeno extraño. Uno diría interesante, pero es trágico. La gran mayoría de los adultos jóvenes muestran, entiendo yo que es más de la mitad, muestran un absoluto desinterés por el sexo. Cosa que es interesante, pero al mismo tiempo ya verán por qué es trágica. Cosa que es interesante, pero yo le quiero decir algo. ¿Sabe por qué tienen ese absoluto desinterés en el sexo? Porque no quieren relacionarse con nadie. Hay un nombre, por supuesto es un nombre en japonés, para los adultos que ya han decidido no salir de su casa. Todo lo compran online, todo lo compran por internet. Se meten dentro de sus máquinas. Su mundo es un mundo virtual. Se dedican a Minecraft. Se dedican a jugar Fortnite. Se dedican a jugar todos estos videos de alta velocidad de internet. Entonces, algunos de estos adultos, tanto hombres como mujeres, ya no tienen trato con ninguna persona. No tienen, su único trato es a través de los videojuegos. Pero el videojuego se vuelve más emocionante cuando juegas con otras personas. Pero a ellos no les interesa conocer otros hombres o mujeres. Ellos en sus pantallas no conocen con quién están jugando, solo conocen sus avatares. Solo conocen la figura que tiene la persona dentro del juego. Entonces yo estoy jugando contra Dark Shadow. ¿Y quién es Dark Shadow? Yo no sé, pero quiere derrotarme y yo lo voy a derrotar a él o a ella o lo que sea. Voy a pelear contra Dark Shadow. ¿Y quién es Dark Shadow? I have no idea. But it doesn't matter. El hecho es, tengo que vencer a Dark Shadow. Esto es Japón. Entonces, muchos jóvenes han renunciado a todo contacto social. Algunos de ellos empezaron pasando 2 y 3 días encerrados en sus habitaciones. Después empezaron a pasar 3 y 4 semanas. Algunos de ellos llevan meses, incluso años. Ya no ven seres humanos. Están metidos únicamente en su máquina. Están metidos en el videojuego. Un día ya no se loguean. ¿Por qué no se logueó? Porque se mató. Y se acabó la vida. Entonces estamos viviendo unos casos dramáticos de soledad. Unos casos realmente terribles de soledad. Tengo que mencionar todavía otros ejemplos. Tengo que mencionar la soledad de las personas mayores. En este momento nos encontramos, ustedes y yo, en un lugar que amamos y por el que oramos, de los Estados Unidos de América, el estado de la Florida. Ustedes saben que este es el estado que tiene el mayor número de residencias para personas mayores. ¿Y ustedes saben cuál es la situación de la mayor parte de las personas mayores en este país? Son completamente abandonados de sus hijos. Hay empresas, es escalofriante lo que voy a decir, hay empresas que se encargan de lo siguiente. Los hijos dicen, bueno, ya llegó el tiempo del descanso, casi dicen el eterno descanso, ¿no? Ya llegó el tiempo del descanso para mi papá, entonces que mi papá se vaya para la Florida. Y parte del contrato es, ustedes me avisarán cuando puedo cobrar la herencia. Es decir, que realmente no se trata de un see you later, se trata de un goodbye. De eso es de lo que se trata. Y muchos papás y muchas mamás lo saben. Cuando los envían aquí a la Florida, ya ellos saben que ya no volverán a ver a sus hijos. Y ellos saben que ya no volverán a ver a sus nietos. No es todo el mundo tampoco. Pero muchos sí viven ese drama. En Europa la situación es todavía más dramática. ¿Por qué es más dramática en Europa? Es más dramática porque ha avanzado muchísimo la eutanasia. Entonces tenemos testimonios de Bélgica y de Holanda en que los médicos mismos le recomiendan la eutanasia al paciente. Empieza una guerra psicológica, un maltrato psicológico contra el paciente, sobre todo cuando el paciente es un enfermo terminal, pero con enfermedad prolongada. Entonces, ¿qué hacen los médicos? Empiezan a decirle al paciente, usted se da cuenta que está ocupando unos recursos del Estado.
O sea, no lo matan, aunque sí ha habido casos en que los matan. En Alemania hubo un caso famoso de un enfermero que él decidía de la vida de los pacientes. Un día, en esas cosas que les ponen aquí intravenosas, un día en la cosa intravenosa le pone un veneno y se acabó. Cuando ya había matado como 80, 90 de esos viejitos y viejitas, entonces al fin lo capturaron y fue, por supuesto, procesado por homicidio agravado. Pero date cuenta, entonces, ¿qué pasa en Bélgica y en Holanda? Está pasando eso, que el médico mismo le sugiere la eutanasia. ¿Usted no le parece como que lo mejor es de una vez ya terminar, ya como que dejar así? O sea, yo sí le voy a dar a usted su tratamiento, pero yo pienso que usted debería ya como descansar. Yo creo que ya usted cumplió su ciclo. Y al otro día no ha pensado, ¿verdad? Durante la noche no se le ocurrió como matarse, alguna cosa. Y al otro día, bueno, ¿qué hubo aquello? Entonces, ¿en qué quedamos? Es una verdadera guerra psicológica para acabar con las personas. Por supuesto, si tú eres una persona mayor que no tiene ningún horizonte de crecimiento, porque no hay para dónde prosperar, no hay para dónde tener una meta, ni un propósito, ni un objetivo. Estás en soledad, tus hijos no te visitan, tus nietos te abandonaron, y el médico todos los días te dice que te mates. Te matas. Así de sencillo. Entonces, tenemos que darnos cuenta, mis hermanos, que realmente el aislamiento, la soledad, son homicidas, son asesinos. Ese aislamiento no solo lo están viviendo las personas mayores, muchas personas jóvenes están viviendo en tremenda soledad. Yo quedé realmente muy dolido de algo que me comentó una señora colombiana allá en mi país, porque insisto, estos no son problemas únicamente de los países desarrollados. No, esto está en todo el mundo. Estas epidemias de soledad, de depresión, de aislamiento, están en todo el mundo, mis amados hermanos, en todo el mundo. Mira lo que me cuenta esta señora. Resulta que esta señora trabaja en la parte administrativa de un colegio en Bogotá, o las afueras de Bogotá. Y esta persona que trabaja en la zona administrativa, ¿sabes qué? Resulta que, pues ella tiene que tratar con estos muchachos y con estas chicas que trabajan, que estudian ahí en ese colegio. Es un colegio de secundaria. Te estoy hablando de un colegio que tiene unos costos, unas matrículas, unas pensiones. O sea, tienes que ser un millonario para pagar eso. Eso no lo paga nadie. Pero ¿cuál es la vida de estos chicos? Me dice ella, me puse a hablar con una de estas muchachas y le dije, niña, ¿tú con quién vives? Y me dice ella, en la casa. Fíjate ya por dónde empieza el diálogo. ¿Con quién vives? Y ella pregunta, en la casa. Esa pregunta solo la hace una persona que está dramáticamente sola. ¿En la casa? Sí, claro, en tu casa. Ah, en la casa. En la casa tenemos 3 empleados. ¿Pero tú vives con tu papá o con tu mamá? Es que ellos son separados. Bueno, lo lamento, pero ¿estás con él o estás con ella? Con ninguno de los dos. Estamos hablando de una chica que tiene 14 años. La chica de 14 años crece con una empleada que hace el aseo, con otra empleada que hace la comida y con un chofer, un conductor. ¿El papá dónde está? Esta escena sucede en Colombia. ¿El papá dónde está? Está en Estados Unidos. Tiene unos negocios gigantescos en Estados Unidos. Está haciendo todo el dinero del mundo. Le puede pagar a sus hijos vacaciones donde quieran. Creo que las próximas vacaciones van a ser en la ISS, me imagino yo, en la Estación Espacial Internacional. Puede pagar las vacaciones donde sea, pero el papá vive aquí. Como son separados, la mamá vive en otro país, me parece que es España, un país de Europa. ¿Quién está criando a esa chica? Le están criando 2 empleadas y un chofer. La niña tiene 14 años. El papá se conecta
a través de uno de estos sistemas, llámese Skype, o llámese WhatsApp, o llámese FaceTime, o Zoom, o alguno de esos sistemas actuales. Y el papá es un papá virtual. El papá se conecta media hora todos los días, habla con la hija. ¿Cómo te fue, hija? Bien, papá. ¿Y tus tareas y tus deberes? Todo bien, papá. Ah, bueno, muy bien. ¿Tú sabes que te quiero mucho? Sí, papá, yo sé que tú me quieres mucho. Papá, imagínate que tenemos un paseo la semana entrante. Ve, hija, ten cuidado, pero ve. Dime quién está educando a esa hija. Entonces ya tienen niñas de 14 años que ya tuvieron su primer aborto. Es lo que puedes esperar. Al cabo de un poco de tiempo, la niña empieza a presentar síntomas de depresión. Entre otras cosas, porque no hay quien la abrace y no sabe uno si es bueno que la abracen o que no la abracen, porque ¿quién la va a abrazar, por Dios? Los compañeros de colegio que están igualmente solos. Entonces las fiestas de esta niña de 14, 15 años son con droga y con orgía incluida. Esa es la fiesta de la niña de 14 años. El papá está haciendo toneladas de dinero aquí. La mamá está terminando un posgrado en Europa. Esa es la niña esta. Dime ese grado de aislamiento. Por supuesto, esa niña puede comprar el reloj que quiera, el carro que quiera, las vacaciones que quiera, pero no tiene dónde comprar cariño, tiempo, abrazo, ternura, escucha. Mis hermanos, la soledad nos está tragando vivos a todos, a todos. A veces se dice que la vida del sacerdote es una vida solitaria. A veces se dice. Mi experiencia, no me lo vayan a tomar a mal, sobre todo las personas que me invitaron en esta ocasión. Mi experiencia es que a veces uno no logra tiempo para estar solo. No logra tiempo para estar solo. Porque hay tanta gente que por una parte te busca, y hay tanta gente que por otra parte te quiere, tantas invitaciones. Mira, en estos 3 días que he estado aquí, la cantidad de invitaciones. Padre, si tiene un tiempito, pase por nuestra casa. Padre, ¿no puede ir a esta otra ciudad? Ay, padre, ¿podría visitar mi parroquia? Y se supone que nosotros somos los solos. Claro, hay también sacerdotes que se aíslan, eso también es cierto, y también tienen sus propias enfermedades y situaciones emocionales. Pero si hay algo de lo que yo no me podré quejar nunca, es de falta de amor. No es solo el amor que me da Jesús, bendito sea su nombre, no es solo el amor de María y de todos los santos, es el amor de tanta gente. Y desde aquí quiero decirles a ustedes que están hoy acá, y a tantísima gente en tantas partes, gracias por el cariño, la oración y el amor que nos dan a los sacerdotes. Como yo no puedo aplaudirlos, apláudanse ustedes, por favor. Gracias, gracias. Pero al mismo tiempo me doy cuenta que yo no sufro de eso, pero me doy cuenta que hay demasiada gente sufriendo, pero sufriendo terriblemente. Y entonces yo hago una pregunta: si es un sufrimiento tan espantoso del corazón humano, tiene que tener alguna respuesta en el corazón divino. Porque no hay ningún dolor del corazón humano que no tenga un eco en el corazón de Dios. Escriba esa frase que le conviene. No hay ningún dolor en el corazón humano. No hay ningún dolor en el corazón humano que no tenga un eco en el corazón de Dios. Dios nos ama demasiado. Y si nuestra época está sufriendo de soledad, soledad de los enfermos, soledad de los discapacitados, soledad de la mamá embarazada, ¿sabes por qué llegan las mujeres al aborto? ¿Cuál es la causa principal de que lleguen al aborto? Pues la causa principal de que lleguen al aborto es el embarazo. Bueno, la causa principal de que lleguen al aborto, ¿sabes cuál es? La soledad. Es la soledad. ¿Y sabes quién las acompañó a que abortaran? Entre comillas, un amigo, una amiga o la familia. Incluso para dar ese paso, necesitan de alguien que les acompañe. Entonces, si hay un dolor tan grande en nuestra época, si hay un dolor tan terrible de soledad, y si ese dolor agobia y seca al corazón humano, tiene que haber alguna respuesta, y la hay, una respuesta en el corazón de Dios. Claro que hay una respuesta. Y aquí viene la palabra que yo quería pronunciar desde el primer momento. Y ha llegado el momento de pronunciarla.
Comunidad. Comunidad es la palabra. La respuesta de Dios a los males de aislamiento, soledad, indiferencia que padecemos es comunidad. Lo que le falta a esa chiquita que tiene 14 años y medio, que conoce todos los juguetes de la tecnología, que conoce todos los juguetes sexuales y que conoce todas las drogas, lo que le falta a ella no es otra droga más. Lo que le falta a ella no es otra experiencia sexual más a sus 15 años. Lo que a ella le hace falta es amor de familia. Lo que le hace falta es comunidad. Y por eso, mis hermanos, esta última reflexión, bendito sea Jesús, esta última reflexión es para darnos cuenta cómo ella, María Santísima, cómo María Santísima nos ayuda a construir comunidad. ¿Sabe qué viene a mi mente? Pero primero hago una pregunta. ¿Cuántos hermanitos tenemos aquí de México lindo y querido? Levanten la mano los de México. México lindo y querido. Gracias, mis hermanos. Les voy a contar un detalle que los mexicanos saben, pero mucha gente fuera de México no sabe. El templo católico más visitado de todo el mundo está en México. Y se llama el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en el Monte Tepeyac. Vamos a decir esto. Vamos a decir que un templo es como una casa, ¿no? De hecho, la arquitectura del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe es como una casa. A la manera como construían sus casas, sus tiendas, sus hogares, pues los indígenas del lugar. Tiene estructura de casa, el santuario. Es una casa. Y mira esto tan lindo que te voy a decir. La casa más grande que tiene este planeta la hizo la Virgen. Y bueno, yo soy colombiano, pero no soy envidioso. La casa más grande que tiene esta tierra la hizo la Virgen y la hizo en México. Allá está. Allá está, sí. Dale el aplauso a la Virgen de Guadalupe. Dale el aplauso. Esa es María. María es la que hace casa. María es la que hace que ese lugar precioso pueda recibir a cerca de 30 millones de personas. 30 millones de personas. ¿Tú sabes cuánto es 30 millones de personas? Te lo voy a poner en esta proporción. 30 millones de personas es más de la mitad de todo mi país. Más de la mitad. 30 millones de personas es como si tú te llevaras a todos los irlandeses de su país, te los llevaras todos para el Santuario de Guadalupe, los devuelves a Irlanda, los vuelves a traer a Guadalupe, los devuelves a Irlanda, tienes que llevarlos 5 o 6 veces a todos los irlandeses para llegar a la cifra de 30 millones. Esa es la casa que le gusta a ella, porque ella quiere que en su casa quepan todos. Porque primero en su corazón todos cupimos. Por eso ella quiere que todos estemos ahí. Esa es María Santísima. Ella sabe de casa. Ella sabe de familia. Ella sabe de hogar. Ella sabe de comunidad. Y por eso, en muchísimos lugares, María logra lo que nadie logra. No es de extrañar. Porque la primera referencia de afecto que todo ser humano tiene, desde el punto de vista humano, es siempre la madre, siempre, siempre. No importa si somos hombres o mujeres, la primera referencia de amor, el primer significado de la palabra amor, el primer sentido de la palabra amor en todo corazón humano, siempre tiene el perfume de mamá, siempre tiene la música de la mamá. Por eso la maternidad es algo que está profundamente inscrito como necesidad y como referencia en todo corazón humano. La mamá es demasiado fuerte y eso nadie te lo puede quitar, porque tú, lo mismo que yo, el primer lugar donde habitaste, la primera casa que tú tuviste, fue una mujer. No me interesa si eres hombre o mujer, tú y yo y todos, la primera casa que tuvimos fue una mujer, siempre una mujer, siempre la mujer, siempre.
Y por eso no debe extrañarnos que aquella que es mujer, aquella que es bendita entre las mujeres, es la que tiene ese don único para recibir, para acoger, para hacer hogar. En nuestra charla anterior invitaba a todos, recen con amor el Santo Rosario, recen con amor el Santo Rosario en sus casas. Ustedes notarán la diferencia, ustedes notarán cómo poco a poco la suave música del Rosario va convirtiendo sus casas, sus hogares, en lugares donde hay mejor entendimiento, donde hay mejor comunicación, donde hay más ternura, donde hay mejor comprensión. Ella tiene una capacidad única de transformar nuestros hogares, porque no hay sobre esta tierra nadie que sepa más de hogar, de familia y de comunidad que ella. Por ser mujer y por ser la bendita entre las mujeres, por ser mamá y por ser madre nuestra en el orden de la gracia. Esa es María Santísima. Hay que creer lo que ella hace. Y ahora te voy a dar tres ejemplos bíblicos, tal vez cuatro, que nos muestran a partir de la Sagrada Escritura la capacidad que ella tiene para hacer mamá. Para ser mamá y para hacer que en los distintos lugares donde estamos sean lugares de familia y de comunidad. El primero de estos lugares está en Nazaret, donde estaba la casa de ellos. Tú sabes que cuando volvieron de Egipto, pues no volvieron a Belén, sino que volvieron a Nazaret, que era donde originalmente vivía María. Allá se devolvieron a Nazaret. Y aquí viene algo muy importante. A ver, que el Espíritu Santo me ayude. Yo estoy hablando y lo estoy suplicando. Que el Espíritu Santo me ayude para lo que quiero expresar, porque es una idea muy linda. A mí me conmueve. A ver, tú sabes que los protestantes, cuando hablan de la Santísima Virgen, entonces siempre tienen el tema de que la Virgen no es virgen, ¿no? Ese es un tema continuo de ellos. Que la Virgen tuvo más hijos, que la Biblia habla de los hermanos de Jesús da el nombre de los hermanos de Jesús, habla de un Santiago, habla de las hermanas de Jesús, entonces Jesús tuvo más hermanos y hermanas. Resulta que esa objeción que ponen los protestantes, esa objeción, en realidad, sabiéndola entender, nos va a enseñar algo absolutamente precioso. Absolutamente precioso. Hay estudios bíblicos muy completos donde se muestra con claridad que no se trata de hermanos que hubieran salido de las entrañas de ella. Eso está claro. La demostración bíblica más sencilla es esta. Cuando Jesús estaba en la cruz, le encomendó a María que fuera a la casa de Juan. Juan era uno de los apóstoles. Si ella hubiera tenido más hijos, no hubiera tenido Jesús que hacer eso. Ese es uno de los argumentos, pero hay muchos otros argumentos. Pero bueno, a lo que yo voy es a esto. ¿Por qué la gente hablaba de los hermanos de Jesús? Respuesta. En primer lugar, porque la palabra hermano, en la Biblia, la palabra hermano en general en la Biblia tiene un sentido bastante amplio. Usted mira en el libro del Génesis y usted se da cuenta que Lot era sobrino de Abraham, era el sobrino. Y sin embargo, cuando entraron discusiones entre Abraham y Lot, Abraham le dice a Lot: no haya discusión ni división entre nosotros porque somos hermanos. No eran hermanos, eran tío y sobrino. Eso muestra, entre muchos ejemplos, eso muestra que la palabra hermano tiene un sentido muy amplio en general en la Biblia. Pero sigue la pregunta, y entonces, ¿por qué los llamaban hermanos a todos estos, como un tal Santiago y otros cuyo nombre se dice, y también se habla de las hermanas de Jesús? Pues en primer lugar, porque esa palabra, repito, tenía un sentido amplio, pero en segundo lugar, porque habían crecido con Jesús.
¿Qué quiero decir con esto? Que no debemos imaginar el hogar de Nazaret como un hogar aislado, como una especie de familia aislada, como muchas veces pasa en nuestro tiempo, especialmente en los edificios de apartamentos. Tú sabes cómo es la situación en los edificios de apartamentos, que vive cada uno metido allá en su cajoncito y nadie sabe dónde viven los otros o quién vive ahí al lado de su propia casa o de su propio apartamento. No, la familia de Nazaret, la familia de Nazaret no era eso. La familia de Nazaret no era aislada. De hecho, los estudios arqueológicos han mostrado que las viviendas de la época de Jesús eran prácticamente pequeñas cavernas, perdón la palabra, pero es que eso eran pequeñas excavaciones hechas en la misma roca. Es decir, la gente no vivía en su casa. Lo que nosotros llamaríamos casa, en la época de Jesús, más bien era una especie de recinto donde se cocinaba, se trabajaba, caso de un carpintero como José, aunque José no solo se dedicaba a la carpintería. Lo que nosotros llamamos casa era el lugar donde se cocinaba, donde se trabajaba y se dormía. Pero era un solo recinto. La casa no era el lugar donde se vivía en el sentido de estar ahí horas y horas, como tú puedes estar en tu casa, qué sé yo, leyendo un libro, viendo televisión, hablando con tu esposa o lo que sea. La casa no era el lugar donde la gente permanecía. Entonces, ¿dónde permanecía la gente? Y especialmente, ¿dónde permanecían los niños? ¿Dónde? Afuera. Entonces, ¿cuál fue la infancia de Jesús? La infancia de Jesús no fue a los pies y todo el tiempo ahí al lado del papá y la mamá. Por supuesto que él después aprendió el oficio y realizó el oficio de su papá, José el carpintero. Lo llamamos el carpintero. Pero Jesús no pasaba todo el tiempo ahí. Lo mismo que los demás niños y niñas, lo que sucedía con estos chicos y chicas era que estaban juntos. ¿Y estaban juntos dónde? Pues afuera, lo que nosotros llamaríamos en la calle. Estaban ahí afuera. Entonces Jesús no creció aislado. Ahí es a donde yo quiero llegar. No debemos imaginar el hogar de Nazaret como que aquí está José, aquí está María, aquí está Jesús, Jesús, María, José, José, Jesús, María, y ahí todo el tiempo ellos, los tres. No, esas son ideas nuestras. La manera como funcionaban las familias del tiempo de Cristo no era así. No era así. En particular, niños y niñas estaban una gran parte del tiempo compartiendo entre ellos en lo que nosotros llamaríamos la calle, afuera, jugando o trabajando o lo que fuera. ¿Qué quiero decir con esto? Que la crianza que recibió Cristo no fue una crianza en aislamiento. Cristo no creció como un niño aislado. Cristo no creció como un niño solitario. Cristo no creció como un niño lleno de privilegios o recluido en su soledad. Cristo creció junto con. Cristo creció al lado de. Que es la manera como han de crecer los niños, porque niños y niñas necesitan la presencia de otras personas por la sencilla razón de que los seres humanos somos seres sociales. Eso de que un niño esté metido dentro de una pantalla y jugando en su celular o jugando en su PlayStation o jugando en su Nintendo o jugando en lo que sea, eso de que el niño esté aislado, metido ahí, eso es anormal, eso enferma, eso daña, eso lastima el desarrollo de los niños y de las niñas. Entonces María Santísima no educó a su niño como diciendo, usted aquí pegado a mí, y cuidado con eso, y no se meta con nadie, ¿no ve que es el Hijo de Dios? ¿Dónde ha visto más hijos de Dios por allá? ¿Ha visto algún otro Hijo de Dios? No, esa no fue María. María no educó a su niño en aislamiento. Por eso,
Porque Jesús no creció en aislamiento. Oye lo importante de lo que estamos diciendo. Porque Jesús no creció en aislamiento, por eso lo sentían tan cercano. Y por eso luego la gente decía, y ahora este que el Mesías, ahora el Mesías, ahora le dio por ser el Mesías, pues. Mira, el Mesías resultó Mesías. Jesús, el de José, resultó que el Mesías. Imagínate. ¿Por qué no le creían? Y la Biblia dice que no le creían. ¿Por qué no le creían? Porque lo sentían tan cercano, porque había crecido con ellos, porque habían jugado con él, porque habían estado con él todo el tiempo. O sea que esto elimina ese mito de los protestantes, ese mito de que hubo más hijos de José y María. Pero esto que estamos diciendo también elimina otro mito. Y ese otro mito es esa pregunta que a veces la gente se hace. ¿Por qué la Biblia se calla cuando se refiere, o mejor dicho, cuando no se refiere a la vida de Cristo entre los 12 y los 30 años de edad? ¿Dónde estaba Cristo? ¿Será que se fue a la India a aprender doctrinas de los gurúes hindúes? ¿Dónde estaba Cristo? ¿Será que se fue al desierto y tuvo maestros secretos que lo iniciaron en las artes que luego él practicó? Ese tipo de preguntas son las que sirven de base a una obra que ha hecho muchísimo daño, que se llama El Caballo de Troya. Esa obra, o mejor dicho, ese conjunto de libros, que son como 4 o 5 libros, escrito por un señor que se llama J.J. Benítez, ha hecho muchísimo daño. Y el punto de partida, la premisa de esa obra es: no se sabe dónde estaba Jesús entre los 12 y los 30 años. La verdad es que es una gran tontería esa premisa. Claro que se sabe. ¿Por qué sabemos que se sabe? Porque si Jesús se hubiera ido a Persia, se hubiera ido a la India, se hubiera ido a Arabia, hubiera desaparecido y luego aparece con unos poderes extraños, la gente hubiera dicho, pues seguramente aprendió por allá esas cosas. ¿Por qué no le creían? Porque el dato es que no le creían. ¿Por qué no le creían? ¿Por qué? Porque había crecido con ellos, porque lo habían tenido ahí. O sea, usted calcule que por allá el hijo del panadero del pueblo o el hijo del carpintero del pueblo un día dice: atención todos, soy el Mesías. Oye, ¿qué le pasa a tu hijo? Mira lo que está diciendo, que ahora es el Mesías. Eso fue lo que le pasó a Cristo. Toda esta explicación es ¿para qué? Para decir: María no aisló a su hijo, María no encarceló a su hijo, María no hizo eso con su hijo creció con otros niños y niñas. Por eso hablan de las hermanas de Jesús también. ¿Y por qué sabemos que eso sucedió en la infancia? Precisamente porque hablan de hermanas, hermanas de Jesús. Y ustedes se me quedan mirando diciendo, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Resulta que en las costumbres de los orientales, ese revuelto, esa combinación de masculino y femenino, solo se da en la infancia. Cuando ya llega el desarrollo, más o menos sobre 12, 13 años para las niñas, cuando ya llega el desarrollo, ya no se mezclan igual. Ya los hombres a un lado y las mujeres a otro lado. Cuando ellos hablan de las hermanas de Jesús, quiere decir que Jesús en su infancia compartió no solo con niños, sino también con niñas. Esa fue la infancia de Jesús. Entonces, ahí tenemos un problema, y es que cada vez que se habla de la Sagrada Familia y cada vez que se habla de la familia de Nazaret, siempre nos están presentando ¿qué? Jesús, José, María. Jesús, José y María. No me gusta. No me gusta, porque la familia de Nazaret no era tan aislada. Jesús no creció así. Jesús creció rodeado de niños y niñas que lo conocían tanto, o que creían que lo conocían tanto, que cuando luego él empieza a predicar dicen: ¿y esto?
¿Y esa sabiduría? ¿De dónde le viene? Oiga, ¿y esos milagros? ¿Cómo que está haciendo milagros ahora? ¿Quién? ¿El de José? Sí, que está haciendo milagros. No, no te lo puedo creer. O sea que lo sentían cercano. Sentían que ya lo conocían. ¿Qué quiere decir toda esta larga explicación? Y gracias a Dios y gracias a ustedes por la paciencia, porque esto solo se puede explicar así despacito. ¿Qué quiere decir toda esta larga explicación? Que el hogar de María era un hogar abierto. Que María desde el principio no retuvo a su hijo. Cuidadito, cuidadito, don Mesías, cuidadito. Acuérdese que usted es el Hijo del Altísimo. No, esa no fue María. Siendo quien era su hijo creció con otros niños y niñas, con otros niños y niñas. Esa fue la infancia de Jesús. No hay otra manera de entender la extrañeza, la tremenda extrañeza de la gente cuando éste empieza a predicar con una sabiduría que los deja totalmente desbordados y con un poder de milagros que nadie podía comprender. Eso muestra quién es María. María es la que no retiene a su hijo y lo aísla. Y acuérdese que usted es el especial. No, el hijo crece con otros niños y niñas. ¿Y sabes qué? Tus hijos también necesitan otros niños y niñas. El tema es, ¿cuáles niños y niñas? Porque la situación en la que estamos invita a que hay que ser prudentes. Para eso tienen que existir buenos grupos de oración, buenas comunidades parroquiales, donde tú conozcas otras familias y donde tú conozcas los hijos de otras familias y donde tú digas, qué bueno que mi hija se críe con esas personas. Ese es el papel de la comunidad. Bueno, esa era la primera escena bíblica que te quería presentar. Segunda escena bíblica, solo la voy a mencionar porque de ella se ha predicado muchísimo. Juan capítulo 2. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos ahí? Voy a llorar. ¿Qué tenemos ahí? Me tomo un sorbito de agua para pasar la tristeza. No llore, pues para que no llore, responda. Todo católico debe saber que hay las bodas de Caná. Al fin respondió alguien, pero creo que tuvo que ver. ¿Qué nos muestra? ¿Qué nos muestran las bodas de Caná? ¿Cuál es la actitud de la Santísima Virgen en las bodas de Caná? Mira, hay tres cosas que te quiero destacar de las bodas de Caná para que tú veas cómo es el corazón de mamá María. Para que tú veas cómo ella es una maravilla de mujer. Es que es muy linda. Mira esto. Primero, ella va a una boda. No era simplemente o no era solamente una festividad religiosa. De hecho, una fiesta de boda en esa época, como en nuestra época, por supuesto que podía tener y debía tener una referencia a Dios. ¿Pero era qué? Pues una buena comida, una buena bebida, algo de música, alegría. Y ella está ahí, y ella está ahí. La habían invitado y ella fue, y ahí estaba. Ahí estaba María. Entonces lo primero que hay que hacer notar es eso. Que ella, a ver, lo que voy a decir suena feo. Que ella no es una viejita amargada. Que ella no es una señora que diga, no, no, a mí no me saquen de mis rezos, tengo que hacer mis salmos. Pues no iba a rezar el rosario a esa época de la vida, no, no, tengo que hacer mis salmos. Sí, seguro que es una mujer llena de oración, pero es una mujer que sabe, como dice San Pablo, alegrarse con los que se alegran y llorar con los que lloran. Y sabe que una boda es un momento feliz y está ahí. ¿Está ahí para qué? Para alegrarse con ellos. Entonces, a ver qué imagen te haces de María.
Es una mujer que se alegra, que participa de la fiesta y que cuando ve que la fiesta se va a dañar, ¿por qué se va a dañar la fiesta? Porque se les acabó el vino. O sea, ¿qué tan piadoso es eso? Eso no suena muy piadoso. La gran preocupación de ella, ¿cuál es? Que se les va a acabar el vino. O sea, la gran preocupación de ella en ese momento parece una preocupación puramente mundana. No es simplemente mundana. Es que ella ama a esa parejita. Ella ama esa fiesta, ella quiere que ellos estén bien. Porque es mamá, porque es mujer, porque es amiga. Esa es María haciendo comunidad. Entonces va donde el hijo y le dice, no tienen vino. El hijo le responde así en términos que no son los más agradables. A ti y a mí qué, más o menos es la traducción literal de lo que dice Jesús. Y María en ese momento utiliza uno de los dones que tienen algunas mujeres, que es hacerse la sorda. Como si no le hubiera dicho nada, ella va donde los empleados y le dice, mire, hagan lo que diga ya, usted ve el señor ese allá que está con unos amigos, hagan lo que él les diga. Y les arregló la fiesta. ¡Esa es María! ¡Esa es María! Entonces fíjate, ella sabe de alegría, ella sabe de fiesta, ella sabe de servicio, ella sabe de intercesión. Esa es María. Invítala, invítala a tu cumpleaños, invítala a tu noviazgo, invítala a tu fiesta, para que la fiesta no ofenda a Dios y para que la alegría no se convierta en resaca, invita a María. Tercera escena, la cruz. Antes he dicho que la crianza que María le dio a nuestro Señor Jesucristo no fue una crianza de aislamiento, de burbuja. Algunos papás preocupados por las situaciones que vive el mundo actual quieren dar a sus hijos o a sus hijas una crianza de burbuja. Y esa crianza de burbuja termina por hacerles daño a ellos y a la familia. María no dio crianza de burbuja. Segundo, María es capaz de alegría, de servicio, de intercesión. Tercero, frente a la cruz. Frente a la cruz, María hace comunidad. ¿Por qué? Porque su hijo, lo entrega por todos nosotros. La declaración oficial la hace el propio Hijo de Dios, nuestro amado y bendito Señor Jesucristo. ¿Cuál es la declaración que hace? La declaración es, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Y abrazando la hospitalidad que le da el discípulo amado, ¿qué nos está mostrando María Santísima? ¿Qué nos está mostrando? Que así nos recibe a nosotros. Ella hace comunidad con nosotros. Déjate recibir por ella y llámala a tu hogar. Es tan bonito eso que dice la Biblia en ese capítulo 19 de San Juan. Es tan hermoso lo que dice la Biblia. A partir de aquel momento, el discípulo la recibió en su casa. ¡Qué cosa tan linda! ¿Te imaginas que cambiemos la palabra del discípulo y ponemos ahí tu nombre? Pon tu nombre ahí. Y desde aquel momento, ahí hay que poner el nombre tuyo. Arturo la recibió en su casa. Marcela la recibió en su casa. Antonia la recibió en su casa. José Ernesto la recibió en su casa. Pon tu nombre ahí, pon tu nombre en la Biblia. Esa es María. Esa es María que entrega al Hijo para bien de todos nosotros y que se deja recibir en la casa. ¡Qué hermoso! Y la última escena, mis hermanos, esto va llegando a su final, estamos en la recta final. La última escena, por supuesto, es Pentecostés. ¿Quién estaba orando con un fervor sin paralelo? ¿Quién estaba orando pidiendo lo que Cristo había anunciado, el don del Espíritu Santo? ¿Quién? ¿Quién? María. María. Junto a los demás discípulos, junto a otras mujeres, ahí estaba María. Ahí estaba María orando. Ahí estaba la bendita Madre de Jesucristo orando, pidiendo el don del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el día oficial de nacimiento de la Iglesia Católica? Pentecostés.
Entonces ella viene a ser al mismo tiempo la partera y la madre de la iglesia que nace. A la vez, ella da a luz en cierto sentido al resto del cuerpo de Cristo y a la vez hace posible que nazca la iglesia. Ella es la partera y la madre. Y de su corazón nace toda esa comunidad. Y lo que a mí más me conmueve de María Santísima es que ella hace esa obra preciosa. Y sabes, ya no se la vuelve a mencionar en la Biblia. Ella hace la obra y, por decirlo de alguna manera, desaparece. Ya terminó su tarea. Protagonismo no quiere, visibilidad no le interesa, aplausos no fue lo suyo. ¿Qué es lo que ella hace? Desaparece. Ella desaparece. La humilde sierva del Señor, la humilde esclava de Yahvé, desaparece completamente. Esa es María Santísima. Entonces ella hace comunidad. Mis hermanos, este mundo se está muriendo. Este mundo se está muriendo de soledad, de aislamiento, de depresión. Y las únicas soluciones que nos están dando son las que gritan los políticos oportunistas. ¡Eutanasia! ¡Eutanasia! Como quien dice, ya que usted se va a matar antes de que se mate, vote por mí. Es una cosa muy triste esa, muy triste. Dado que se va a matar, ore por mí. Ore no, ojalá fuera ore. Vote por mí. Mis hermanos, tenemos una gran respuesta. Créeme que María es una gran, gran, gran respuesta para los desafíos de nuestro tiempo. Y es lo que hemos visto en este recorrido. Es lo que hemos visto en cada una de estas charlas. Alabo y bendigo a Dios. Alabo y bendigo a Dios. Pongámonos de pies, por favor. Démosle un saludo. Por favor, la mirada hacia ella. Por supuesto, esto es apenas una imagen, esto. O sea, ¿cómo será la belleza de ella? ¿Sabes que una vez le preguntaron a Sor Lucía, la de Fátima? Le preguntaron, ¿a usted le gustan las imágenes de la Virgen de Fátima? Y ella dijo, ninguna. Ninguna se parece a la hermosura de ella. Ninguna. Y hay imágenes muy bonitas, pero es que una cosa es la imagen y otra cosa es ver a la Santa Señora. Entonces, por supuesto, una imagen es apenas por levantar un poquito el corazón, pero la hermosura de ella es la hermosura de la gloria del Evangelio. Digamos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a dar la bendición final y luego les tengo una petición muy especial antes de que nos vayamos a la Santa Misa. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.